encontramos aquí en los espejos de agua del área de conservación regional Humedales de Ventanilla. Días hemos hallado varios individuos de especies, por ejemplo el piquero, ¿no?, que estaba empetrolado, y luego también a una gaviota peruana, a un guanay y a una chuita. Hemos trabajado de manera en conjunto y coordinada con CERFOR, y tenemos por eso nosotros un centro de refugio temporal en donde colocamos a las aves, ¿no? Las revisamos y las ponemos en cajas y esperamos a que CERFOR pueda acercarse a llevarse a estas aves para darles el tratamiento adecuado.